Hoy es jueves 10 de septiembre del año 2020. ¿Con quién vives? Yo vivo sola en este momento. ¿Te casaste? Sí. ¿Y qué pasó? Que mi esposo se enamoró de otra persona y se fue con ella. Y yo me quedé sola con mis dos hijos. Tienes dos hijos. Sí. ¿Cómo llama él sin apellido? Elkin. Él ya está en tu vida y no va a salir de tu vida. Ahora, ¿por qué no va a salir? Es el papá de tus hijos y es el abuelo de tus nietos. Sí. Sea, que ya ese viejito no sale de tu vida. Así es, pero hace muchos años que no le hablo y recién que me divorcié, o sea, entré en una depresión demasiado fuerte porque me dio muy duro. ¿Cuántos años hace eso, que fue eso? Eso hace unos 15 años más o menos. Listo. Bueno, ¿cuántos hijos tienes? Dos. ¿Cómo se llaman? Eliana, Lucía y Daniel. El travieso. Algo. Pero muy noble, muy lindo. ¿Qué esperas cambiar hoy? Bueno, muchas cositas espero cambiar. Mis miedos, Miss, siempre he tenido. vea, empiece por quitarle el Miss, porque su Ah, ok. cerebro, todo lo que usted le diga que es suyo, se lo guarda, se lo conserva. Y usted le está diciendo, es que esos miedos son míos. Miss, no, esos no son suyos. Otras personas también necesitan miedos, usted no puede ser egoísta con eso. Entonces, miedos, sin el Miss. Los ¿Miedos a qué? miedos. Prácticamente le tengo miedo a todo, En serio, le y tiene eso miedo a no las es. casas, le tiene miedo al real ¿Ah? estate, le tiene miedo a los lápices, le tiene miedo a los árboles. No vuelva a decir eso porque el cerebro también interpreta que usted le está diciendo mis miedos a todo. Y entonces el cerebro, a todo. Ah, es que me falta este miedo, pongámoselo. Y es que me falta este, pongámoselo. La manera de hablar nos afecta. Entonces, ¿miedos a Sí. qué? Usted sabe que no es a todo. Bueno, entonces tengo miedo a las alturas, le tengo mucho miedo a la Alturas. vejez. A la vejez le tengo el pavor. Entonces, ¿qué va a hacer? Usted va a vivir con la vejez. No, vaya, vaya dejando ese Imagínese. miedo porque usted va a vivir como 20 años con la vejez. Imagínese. Y le tengo, eso me deprime mucho. Evito estar en reuniones donde hay muchas personas mayores. No he podido aceptar Pues va a tener que que voy aceptar. envejeciendo, que Va. estoy envejeciendo, y el miedo a pensar cómo ir a ser, si voy a estar sola, dónde voy a estar, que de pronto en Se lo un. contesto de una vez. Bueno, ¿Cuántos nietos tiene? tengo tres. Entonces ya le contesto que nunca va a estar sola. ¿Cómo va a estar sola con dos hijos, tres nietos? Tres por ahora, porque van a llegar más. Es el problema del miedo que se genera y me bloquea demasiado. Esos miedos me han bloqueado toda la vida porque toda la Es que vida toda la vida he vivido con diga miedo. exageraciones, pero que usted se las crea. Esa no se la creyó ni usted. Sí, Me va a decir que cuando me. era bebé también tenía miedo a la soledad, que cuando era bebé tenía miedo a quedarse sin hijos, que cuando era bebé tenía miedo. No, no vuelva a decir que toda la vida, porque el cerebro también se lo cree. Puede que hace 2 o 3 o 5 años, pero no toda la vida. Empezando porque ¿Será todavía le que? faltan 27 años de vida, entonces, ¿qué va a hacer? Wow. No, usted no puede contar los 27. No, empieza a restar y verá que da muy poquitos años. Sí. ¿A qué más tenía miedos? Miedo a querer hacer algo y no poderlo hacer. Pienso mucho. Cuando voy a tomar una decisión, me cuesta Pienso mucho. tomarla. Pienso mucho para tomar una decisión. Ese miedo me ha generado
como bloqueos. Por ejemplo, en el real estate, o sea, me encanta esa profesión, es lo que me ha gustado, disfruto hacerla, pero de pronto el miedo es por el lado del inglés. O sea, yo puedo leer y puedo escribir en la gramática, me va bien, pero al hablar, o sea, no me atrevo, no he podido soltarme, no puedo hablar y lo necesito, sobre todo acá donde yo lo trabajo, necesito el inglés y tengo ese bloqueo ahí que quisiera Vea, quitar si es posible. la prueba que no lo necesita. Dígame, A ver. ¿cuántos años lleva trabajando real estate? 13. 13 años. Esa es la Sí. prueba de que no necesita el inglés. Ahora, ¿usted por qué sabe que no lo necesito? Real estate en Estados Unidos, vendiéndole casas a esos gringos, a esos cubanos. Y me quiere decir que sin el inglés no puede trabajar. 13 años son 13. Y los Sí. más difíciles fueron los primeros. Uy, Ahora ya usted es sí. capaz de vender casa hasta con los ojos cerrados. Bueno, eso sí, sí lo he Entonces, hecho. ese miedo no se lo creyó ni usted. Es que Bueno. bloqueó al inglés. Sabiendo que en Okay. Miami hablan más español que inglés. Sí. Yo he visto en Miami, y usted Mucho sabe que es cierto, español. he visto en Miami, en algunas tiendas, en algunos lugares, un aviso que dice, aquí hablamos inglés. Y en algunos Sí. McDonald's, bueno, McDonald's no, en otros de esos restaurantes de hamburguesas y demás, también han tenido problemas porque llega una gringa a comprar una hamburguesa y no le entienden. Señora, háblenos en español. No, I don't speak Spanish, I speak English only. Señora, I don't understand, no le entendemos. Y la señora se ha estado brava siendo gringa estando en Miami. Y usted sabe que Sí, es cierto. eso es cierto. Y yo creo que por eso es que no he podido con el hablar inglés, porque mucho español, en toda parte Esa le meten a es. uno el Esa español. es. El problema es de esos Pero gringos sí, que no hablan claro. español, que no pueden comprar ni una hamburguesa. El problema no es suyo. Qué risa. Entonces, nada, que Bueno. Miami es de los cubanos, de los colombianos, de los peruanos, de los chilenos. Ah, Sí, entonces, todos los latinos. los mexicanos. Ah, seguro. Bueno, punto siguiente. Que ese no. Bueno, espérame. Los odios, el resentimiento. Eso sí que es perjudicial. Eso me mata. Porque le Es voy que a eso mata y contar tienes toda la razón. que eso viene desde que yo estaba en embarazo, me cuenta mi mamá. Cuando ella estaba en embarazo, mi abuelita Sara, ella era muy peleadora, entonces ella tenía problema con todo el mundo. En la casa vivía una hermana de mi papá y un día llegó, ella le hizo como chismes a él de mi abuela y llegó él y dijo que la iba a matar. Entonces mi mamá se metió y agarró a planazos a mi mamá, estando en embarazo de mí, estaba empezando el embarazo, la agarró a planazos y reventó fuente y todo y ella lloró como 3 meses seguidos, día y noche, y odió tanto a mi papá como por 2 años, ella dejó de hablarle y lo odió mucho. Entonces, creo que desde ahí viene ese resentimiento, yo no perdono, yo no olvido, yo me acuerdo de cada detalle de lo que me hicieron hace años y todo eso lo tengo concentrado y no me ha dejado ser feliz. No, pues que va a Porque yo ser vivo feliz con con ese amor. veneno. Vea, usted como que no sabe qué es Sí. el odio, se lo voy a explicar. Con un Sí. ejemplo. Alguien le tenía mucho odio a otra persona. Le tenía rabia de la mala, de la que llaman iracunda. Resentimiento. Y se quería deshacer de esa persona. Y le dijeron que un brujo en Amalfi preparaba un veneno muy potente con serpientes del Amazonas. Fue a Amalfi. Después de pasar por Yolombó, encontró al brujo y le compró el veneno.
Como a los 2 meses, esta persona regresó toda enojada a Malfi, buscando al brujo. Usted me engañó. Usted me estafó. ¿Por qué, señorita? ¿Cómo que por qué? ¿Yo le compré un veneno? ¿Sí o no? Sí, señorita, usted me compró un veneno y le vendí del más potente. Pues potente, no me ha servido para nada. Esa persona que yo quería eliminar sigue caminando por todas partes como si nada. Pero qué raro. Le vendí a unos chilenos, a unos argentinos y me han dado las gracias. Gracias. Vea, lo que hace que yo estoy tomando ese veneno, me dan mareos, malestar general, me da miedo a todo. Señorita, por Dios, mire cómo se me pararon los pelos de punta ahora que le escucho a usted decir eso. ¿Cómo se tomó usted ese veneno si muy claro le dije que se lo tenía que dar a la persona que usted quería envenenar, a la otra? ¿Usted por qué se lo tomó? Eso es la rabia. Un veneno que algunas tontas se toman todos los días una copita con la vana ilusión de que el otro se enferme, de que al otro le dé dolor de cabeza, de que al otro se le tuerce un pie. Y eso no va a ocurrir. Aurelio, ¿por qué no va a ocurrir? ¿Cómo va a ocurrir si el veneno lo está tomando usted? Y no perdono. Y tuerce las manos así. Y después se dice, Aurelio, ¿por qué será que tengo dolor en las articulaciones? ¿Por qué será que tengo artritis? Claro, es que cada que me hablaba de él, apretaba esas manos así, fruncía el ceño. ¿Cómo le da dolor de cabeza? Tomándose ese veneno de la rabia, el resentimiento, el enojo. Sí. No, toda la vida me he tomado ese No, toda veneno, la vida toda la no. vida. Diga mentiras, Bueno, pero que usted se las crea. La niña no tomaba ese veneno. lo tomó mi mamá. Es su mamá, pero no la niña. Sí, entonces sí, he vivido con eso siempre y Y va a es seguir muy viviendo con horrible. eso. No, Exacto. Si sigues quiero viviendo quitar la todo vida eso. vieja, seguirás como en la vida vieja. Si vas a vivir la No. vida nueva, tienes que dejar atrás toda esa basura. Sí, quiero dejar todo eso atrás y empezar una nueva vida Estoy de sin acuerdo con nada de usted. odio, rencores, sin miedos. Entonces hoy va a Quiero perdonar. quitar todo lo que me estorba. Ah, Hoy va a perdón. perdonar. Bueno, Sí, sigamos. ¿Qué seguro más que vas a sí. cambiar hoy de tu vida? La depresión. Soy depresiva. ¿Soy o estado depresiva? En el español hay dos verbos, el verbo ser y el verbo estar. Soy depresiva, es una cosa. Y estoy con depresión, es otra cosa distinta. El estoy es algo transitorio, pasajero. Hoy estoy, mañana no. El soy ya forma parte de la esencia. Soy negra. ¿Es negra? Y otra cosa es, estoy negra del mugre. O estoy negra porque me disfracé para el Halloween. Es distinto. Entonces ahora miramos si es depresiva o está depresiva. ¿Está con depresión? Bueno, Lo retiramos. Entonces depresión. estoy con depresión. Estoy con. Eso sí sonó mejor. Estoy con depresión. Siguiente. ¿Qué más vamos a cambiar hoy? Los sentimientos de culpa. Tengo muchos Culpas sentimientos de culpa con mis hijos. con mis hijos. Listo, ¿qué más? Bueno, y quisiera quitar el alcohol porque fui a pesar a raíz, pienso yo, o sea, no hay justificación para eso, pero uno siempre busca la justificación de tantas cosas que he vivido porque pues no tuvimos una vida de esas maravillosas. Muchos problemas, mi papá fue un borracho irresponsable, le pegaba a mi mamá, o sea, tuve que ver muchas cosas durante el proceso de mi crecimiento, digámoslo así. Entonces, yo me aferré al alcohol porque me Ah, qué bueno. gustaba O o por sea, él. seguiste el buen ejemplo de tu papá. Así de Sí, bastante te gustó. imagínese. ¿No te diste Imagínese, cuenta que eso entonces, era perjudicial? sí, perjudicial, sí, y bueno, pero uno está ahí, como tonto y no Sea, sé. que tú eras de las que estaban convencidas de que el licor ahoga las penas.
Ah, imagínense, Usted no qué sabe que error. las penas aprenden a nadar en la primera lección. Qué Y hasta error tan grande. bucear. Eso no ahoga las penas. ¿Cómo le parece? No. En el bosque, escapar de un animalito que la estaba persiguiendo y se metía a una cueva que tenía más animales. Sí, así es, como puede ver, pues fue una pesadilla. También quiero quitar eso. Listo, y empieza el vida nueva. O sea que quitamos eso. ¿Qué más vas a Sí, cambiar? bueno, los sentimientos de culpa con mis hijos, porque mi hijo también es muy depresivo y ya trató de suicidarse una vez. Entonces, eso me genera otro miedo y siempre estoy preocupada por él. O sea, es como un lazo tan fuerte, es algo inexplicable lo que no me pasa con mi hija. No sé, es algo fuerte, fuerte con él, que quisiera saber en otra vida quién fue él para mí, porque es una cosa muy horrible, un apego Horrible. Usted no sabe y que en español la palabra horrible miedo. se utiliza para indicar algo que es muy feo, algo que es hediondo, algo que es traumático, horrible. Esa es la palabra en español. Si usted me quiere decir que hay muy buen afecto entre usted y su hijo, no puede volver a utilizar ese término horrible. Sí, Listo. todo eso voy a quitar. También mis complejos, mis Mis inseguridades. son Sí, suyos. otra vez, vuelvo otra vez. Los complejos, inferioridad, la tristeza, el desamor. Mis dolencias. Son suyas. Otra vez mías, imagínense, ah, Está muy cómo acostumbrada a decirle a su cerebro que todo eso negativo es suyo. ay, sí, O por sea, eso, lamentos, quejambres, víctima. Y eso víctima, fun y eso funciona. sí, así es. ¿Qué más? Bueno, y lo otro es algo que me está pasando, que quiero saber por qué me pasa. Tengo un portal abierto de oscuridad, ya me está pasando hace muchos años. Debido a eso, o sea, yo leo, investigo por qué me pasa eso. Pero no he podido encontrar respuesta. Lo único que he encontrado es que puede ser que esos portales los puede abrir uno en esta vida o en otra, consciente o inconsciente, por otras generaciones, alguien que abrió un portal y lo dejó abierto. No sé, es algo inexplicable. Quiero Pero entender ¿en qué te perjudica? el Yo te voy a porqué. poner un ejemplo. Yo te pongo un ejemplo y tú me dices en qué te perjudica. Yo estoy en mi casa. Es de noche. Tengo las luces encendidas. La noche afuera está oscura, oscura, oscura. No se ve nada porque es un bosque. Y yo tengo la puerta abierta. ¿En qué me perjudica a mí que estoy en mi casa con buena iluminación? El que tenga la puerta abierta y yo vea que eso para allá está oscuro. Bueno, el problema es que siento, o sea, siento cuando esos espíritus llegan, siento Entonces, un en mi momento, cuerpo. ya estamos hablando de espíritus, no de oscuridad. Siento que llegan espíritus. Ah, ok. Sí. Espíritus que se apoderan de mi cuerpo, siento las. Zumbidos ruidos extraños en mis oídos, Ah, en mi cabeza. entonces yo también, porque yo Muchas tengo cosas. tinnitus. A mí también me pitan los oídos, entonces yo también tengo espíritus. No, no No, no podemos explico. asociar cada ruidito, cada cosa que suceda con un espíritu, ni el crujido de un mueble, porque la madera cruje por dilatación, por humedad.
No, son cosas extrañas, extrañas Ahora que miramos. y me rezan porque me han rezado, me limpian y me ¿Quién estoy te reza y quién quedo te bien. limpia? Bueno, he ido con curas y un señor que hay ahí en Colombia que hace ese tipo de rezos, se dedica a eso, a limpiar espíritus. Entonces me han Y rezado curas bueno, y usted tiene un brujos. tiempo. ¿Ah? Entonces estoy escribiendo, me han rezado Pero no, curas no, y no. brujos para No, hacerme la no, no. limpia, para limpiarme de espíritus. Sí. Estoy escribiendo. ¿Y te han limpiado? Sí, me han limpiado, pero me quedo bien un tiempo y después vuelvo otra vez y empiezo a Eso sentir es. los ¿Cuántas veces espíritus. te bañas tú al día? O por lo menos a la semana. Yo me baño todos los días Esa y a es. veces dos veces en el día. Exacto. Es que igual que como limpiamos el cuerpo, hay que limpiar el alma de vez en cuando. Entonces tú dices, sí, me limpian, pero al tiempo vuelvo y me ensucio emocionalmente. ¿Y por qué te ensucias? Rabias, enojos, resentimiento, licor. Entonces hay Sí. que limpiar el alma de vez en cuando, hay que Sí. bañarla. Pero eso no quiere decir que tengas un portal de oscuridad abierto. Cuando la oscuridad se ha entrado a una casa que adentro tiene iluminación, dígame, por muy abiertas que estén las ventanas y las puertas, la oscuridad no se entra. Al contrario, es la luz la que se sale, ilumina los alrededores. Si tú te llenas de luz y si te llenas de amor, radias luz alrededor. Eso es lo que Sí. falta, que tú te llenes de amor a ti misma y a los demás. Sí. Y no te volverás a ensuciar. Ay, pues sí, eso es Es lo que que yo quiero. así es como eso funciona. Sí, Si qué tú no cambias tus interesante. conductas, atraes lo que has venido atrayendo, malas energías. Malas Entonces energías, tienes que sí. cambiar hoy tus conductas para que eso no vuelva a ocurrir. Listo, ¿qué más vas Sí. a cambiar o retirar hoy? Bueno, quisiera saber, no sé, si tengo alguna misión en esta vida Claro que la algo tienes. que tenga que cumplir. No, para eso no necesitamos ¿Alguna hipnosis. Claro que tiene una misión? misión. ¿Usted No. cree Sí. que la iban a mandar sus maestros aquí a este planeta? Darle un cuerpo que es muy complejo. Una vida que ha costado mucho, sacrificios, para que sus maestros la manden sin ninguna misión. Todos tenemos misión. Aureli, ¿cuál es? Usted la está descubriendo a lo largo de su vida. Su misión es compleja, su misión no es una sola. Su misión es dar amor a sus hijos, darse amor a usted misma, no robar, no matar, no violar, no mentir, acercarme al distante, practicar la caridad, la compasión, la justicia. Dejar el desamor, dejar la soberbia. Son muchas las materias que los espíritus venimos a esta misión en la Tierra. Punto Sí. siguiente. Bueno, esos pensamientos suicidas también los he tenido mucho repetitivamente. Pienso que eso se debe también a la depresión. Eso entra ahí en la depresión. Así Lloro es. demasiado. Lloro demasiado. No, el llorar no es malo. Y El llorar no es malo. sí, pero tanto por No, todo. está lubricando los ojos. Está liberando emociones del cuerpo. El llorar es algo del ser humano. Sí, yo Lloran los sé. guaduales. Lloran los Lloran los cocodrilos. guaduales. Hasta Jesús lloró. Eso no es malo. Punto siguiente. Bueno, quitar mi timidez, Mi es suya. subir otra vez la timidez. Soy introvertida mucho. No es que todos somos controvertidos. Algunas cosas de las que hacemos no Introvertida. les gustan a otros y nos controvierten.
No, introvertida, Ah, entonces, introvertida. ah, es que eso va en la timidez. Y le Sí, la gusta. timidez, cierto, Y le sí. gusta. Porque si eso le gusta, hay No, que dejarlo así. no, 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 no me gusta para nada. Quitemos todo eso. Quitémoslo. ¿Qué más? Y un dolorcito en mis rodillas. Ah, pero es cuando el dolorcito no vale la pena. El problema es cuando es dolorzón. Un dolorcito. Son, trato de verlo como un dolorcito Y lo que ve, no y lo sea muy ve. grande. Dígame la verdad. ¿Y usted es capaz de ver el dolor? No. Entonces no lo va a ver nunca. ¿Qué quiere decir? Que nunca va a ver ese dolor. Ay, Dios. No todos tenemos un dolorcito. Usted que se mantiene caminando por todas esas casas mostrándolas. Y este es el yard. Sí, Y este es el basement. Y este es el de second floor. Y este es the door. You like it? Y usted sube y baja escaleras. Claro que siente un dolorcito en la rodillita. No, y perfectos. A la edad de 60 los años cuerpos, no es perfecto nadie. ah, sí, ya es mucho pedir, ¿cierto? Sí, está No. pidiendo mucho. Más bien cambie ese punto por otro. Bueno, ¿qué más? Bueno, sí, el problema de bruxismo, ese sí es grave y ese ha ¡Grave! sido por muchos Usted no sabe años. que grave es lo que mata. ¡Grave! Y yo pregunto, ¿a usted la ha matado eso? Ay, pero No es sí me molesta grave. bastante. Si, si le ponemos la palabra, esto que tengo aquí es grave, entonces el cerebro dice, ¡ay, tiene algo grave en la mandíbula! ¡Wow! Está a punto de morirse. Es grave. No, eso no es grave. No vuelva a decir eso. Tengo una Bueno. molestia ligera por apretar las mandíbulas en la noche. Tengo Horrible. rigidez muscular. Suena mucho mejor que decir tengo bruxismo grave. Okay. Y el problemita de depresión, presión arterial. ¿Qué problemita tiene la presión arterial? Ah, se me sube. ¿Y se le No con baja mucha también? frecuencia, pero se me sube. No, hasta ahora solo se sube. ¿Y sigue subiendo o paró? Porque ahí sí estoy La preocupado mantengo yo. estable por las pastillas que tomo diario. Ah, pero está estable. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Usted no sabe que Dios era el que estaba haciendo que se le subiera. No se mueve ni la hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Dios es el que hace el coronavirus. Dios es el que causa los terremotos. Dios es el que produce las inundaciones, los tsunamis, los tornados en Norteamérica. Si por Dios fuera, Dios la sana de todas esas cosas así ya, como con una varita mágica. No, Dios está muy ocupado en otras cosas grandes para estar pendiente de que usted tenga o no tenga presión. Es usted misma la que tiene que cambiar hoy. Sí. Deje a Dios otras cosas más importantes. Perfecto. Bueno, ¿quién se ha muerto que te haya querido? Bueno, recientemente se murió mi hermano Marco Tulio, mi sobrino Juan Carlos. Espere que estoy escribiendo. Marco Tulio, mi sobrino Juan Carlos. ¿Quién más? Mi papá Marco Tulio, Pero te mi abuela quería. Sara. Tu papá te quería. Eso es lo que no, eso es lo que no sé, si me quería o no. Y mi abuela tampoco sé si me quería o no porque No, tuve mucho dígame, problema con ¿quién ella. que la haya querido se murió? Ay, Juan Carlos y mi hermano Marco Tulio. Listo. ¿Alguna tía, algún tío? ¿Un novio? No. Bueno, sí, hace 2 semanas se murió un exnovio que tuve de muchos años, que nos quisimos mucho, Luis Esa es. Fernando. Listo, ya con eso tengo. Entonces ponte cómoda que vamos a comenzar. ¿Ya fue al baño? Ah, sí, Sí, hace mucho una rato. pregunta. ¿Ah? Hace mucho rato fue. Ay, sí, antes de No, ir no, fue no. una Vaya, cantidad de vaya veces. de una vez porque después me dice, Aurelio, quiero ir al baño. Y usted que me dice, quiero ir al baño. Y yo que la tiro hasta Long Beach. Ah, bueno, listo. Otra preguntita. Si se apaga acá la computadora, porque ya ve que las computadoras se cierran solas, si sigue grabando, no hay problema.
No, si se apaga, ni te veo ni me ves. Mira que esté conectada la corriente. No, sí, la tengo conectada. La tengo conectada, pero en cierto momento ella se queda Sí, en oscura. porque en las opciones de energía tiene una opción que dice, después de 10 minutos o 20 minutos de no detectar actividad en el teclado, póngase en hibernación, apague pantalla. Eso, quítaselo más bien. ¿Y Ponle que no se dónde apague voy? nunca. Oh my ¿Qué God, ¿dónde computador voy? es? ¿Qué Es marca? una HP. Ah, bueno, Hewlett Packard. Entonces, con el mouse, haz clic derecho en la pantalla. Botón derecho. En la pantalla. Pero de Windows. O sea, que minimiza esta imagen de Sky. Ponla chiquita, Sí, minimizada. sí. Y haz el botón derecho y dice configuración de pantalla. Vaya haciéndolo, yo le digo. Configuración de pantalla, haga clic ahí. Me dice Voy cuándo. a, ay, espéreme, voy a, ay, configuración. Sí, en la pantalla de Windows, no en la de Sky, haces clic con el botón derecho del mouse. Y aparece una opción que dice ver, ordenar por, actualizar, nuevo. Y abajo, casi al final, dice configuración de pantalla. Display settings, no. ¿Está en Es que inglés o español? la tengo en inglés. Entonces léeme lo Dice que está. Setting, listo, ahí, setting. okay. Y aparece una ventana blanca con una cosita gris a la izquierda, una franja. Y Sí. hay una cosa que dice en español, inicio, Play. apagado, suspensión. Que tiene un botón redondo con una rayita atravesada arriba. El control que se usa para encender y apagar, el dibujito, el icono. Sí, Listo, sí, 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 hazle clic ahí. Y entonces okay. dice pantalla. Y dice cuando está enchufado, apagar el equipo después de. Sí. Oh, ya. Yeah. Listo, entonces Espérame. hazle clic ahí y Sí. ponle never, nunca. Screen, donde Screen, dice, screen, screen es sí, pantalla. cierto. Ah, aquí dice que cada 5 minutos, No, pero no, no, entonces no. Cada 5 minutos, ahora, imagínese. No, dígale nunca. Ahora, abajo. necesito, Baja. ahorita neces, Baja necesito, a la última opción. espérame. Creo que dice never. Ay, se me fue, espérame. Vuélvala a traer. Cosa así, este. Ah. Okay. Never. Never. Oh, 5 minutos, 20 Eso sigue hasta minutos, abajo. 30. Lo último es never. Ya. Yeah. Okay. Never. Listo. Más abajo Perfecto. de screen hay otra función que llama suspender, hibernación. Batería por No. abajito de esa, Abajo, la que sigue para abajo de la screen. que sigue para abajo, ¿Cuál es? ya le voy a decir, Que también dice minutos. sí, que la acabo de ver, Haz lo mismo. uy. Quítale los minutos y ponle never. Never. Listo. Sí. Ahora sí, ya puedes cerrar esa ventana. Ciérrala. Ay. Perfecto. Entonces ya. Ay, ay, ay. ¿Ahí está bien? Sí, ya está bien. Ahora sí, acomódate en el sitio en el que vas a estar porque ya vamos a comenzar. Ahí quedé bien, ¿cierto? Entonces déjeme, yo voy al baño. Listo, ¿Sí? rapidito. Bueno, rapidito.
Ahora ¿Me sí. dicen si me ves bien o qué hago? Interpol, Interpol, busquen a Marta que se nos perdió, ya no la veo. Okay. Ahí. Ahora sí, ¿Ahí ya me te ves? veo, ¿eh? Ahí quedas Sí. bien. Ahí está perfecto. Ahí está muy bien. Ahora yo muevo aquí mi cámara, la cambio de lugar y comenzamos. Cierra los ojos. Vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio, probatorio, de exploración psicoemocional ondulante, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde 1 hasta 5, elige un momento cualquiera de tu vida, triste o alegre, miedo o enojo, niña o grande, Marco Tulio o Juan Carlos o Luis Fernando. Y al llegar a 5, quiero que me digas eso que elegiste. 1, 2, 3, si era de día o de noche, 4, 5. Si era de día o de noche. ¿Con quién estabas? ¿Qué estaba sucediendo? Eso que estás imaginando o sintiendo, ¿qué estás pensando? ¿Es de día o de noche? ¿Puedo saberlo o es personal? Todavía no veo nada. Es que no vas a ver. ¿Cómo vas a ver si tienes los ojos cerrados? A mí me pasa lo mismo cuando los cierro, pero yo puedo pensar.
¿O tú cuando cierras los ojos ves alguna cosa? No. Recuerda que este ejercicio es de pensamientos, sentimientos y emociones. Este ejercicio no es de ver. Simplemente dime qué pensamiento elegiste. De día, luz. ¿Es de día? ¿Y qué está sucediendo? ¿Con quién estás? En este ejercicio es importante que tú contestes, porque si tú no contestas, ahí quedamos. ¿Cómo te ayudo si tú no me hablas? Bueno, mi memoria está Juan Carlos, mi sobrino. ¿Y qué está sucediendo? Él es muy triste. Muy triste. Y yo siento mucha tristeza por él. Siento mucha tristeza por él. Porque tuvo una infancia muy, muy dura. Tuvo una Y yo infancia muy dura. no podía hacer nada por ayudarlo. ¿Por qué no puedes hacer nada? ¿Quién te lo prohibió? Porque la mamá, o sea, se lo llevó, se lo trajo para Estados Unidos muy pequeño. Y nosotros, la familia, los que lo queríamos, pues estábamos alejados de él sin poder hacer nada. Él siempre estuvo en lugares para locos, en la cárcel, y yo siempre estaba ahí visitándolo. Ah, entonces sí lo estabas visitando. Entonces, ¿por qué decías Sí. que no podías hacer nada? Porque pienso que pude haber hecho más y no lo hice, pero sí, yo siempre estuve ahí mientras pude. Bien, vamos a hablar con Juan Carlos. Y por lo menos escuchamos la opinión de él. A ver qué opina de la tía. Porque él no Sí. ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que él tenía. Tenía. Pero él no es brazo, él no es pierna. Y ahora te podrás comunicar con Juan Carlos espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente a través de tu mente. Salúdalo y pregúntale cómo está. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Y lo que Juan Carlos te responde, también repítelo para que quede grabado. Me dice que está bien y que me quiere mucho. Estoy bien y te quiero mucho. Sí. Juan Carlos, te voy a hacer dos preguntas. Tu tía Marta, ¿es linda o es fea?
Linda, la mejor. Es linda la mejor. ¿Y es inteligente o es tonta? Muy inteligente. Entonces dile eso a tu tía. Juanca, ¿la quieres abrazar? Sí. Anda, dale un abrazo de oso a tu tía. Bien poderoso. Quiero pedirle perdón si alguna vez lo ofendí o hice algo que en contra de él, consciente o inconsciente, quiero que me perdone. Bueno, repite lo que responde Juanca. Tía, nunca perdono. Usted me quiso mucho. Fue como una mamá para mí. Juanca, tu tía quiere hacer unos cambios hoy en su vida. Y a ti, que la quieres tanto, que la admiras, que te parece bonita e inteligente, te va a pedir el favor de que le ayudemos a Marta a hacer esos cambios. Ella quiere retirar de su vida todos los miedos, todos. Con una escoba barre miedos, ¿le retiras todo eso a tu tía? Entonces hágale pues, Juanca. Empieza a barrer con una escoba, barre miedos, todos esos temores de la tía, todos. ¿O le quieres dejar alguno de recuerdo? No, nada, que no No. tenga miedo por nada. ¿Qué cuento, Juanca? Que no tenga miedo por nada. Entonces retíraselos todo, bárrelos. Que tu tía quede reluciente, resplandeciente, cero miedos. Que sea la tía más valiente, más aventajada, más echada para adelante de todas las tías. Usted se imagina, bonita, inteligente y valiente. Como decía mi abuelo, apague y vámonos. ¿Cómo está quedando? Muy bien, está Súper, mejor. súper Juanca. Es que se escoba barre muy bien. Juanca, miedo a la vejez. Explícale a tu tía qué es la vejez. Explícale a tu tía que uno no muere, que lo que se envejece es el cuerpo, que lo que se envejece es la cédula. Pero la cédula se puede cambiar. Cuéntale un chiste de viejitos a tu tía, a que la hagamos reír. Ya lo contaste. Él me dice que voy a tener una vejez muy linda, que no tenga miedo, que no voy a estar sola. Entonces, Marta, retire ese miedo, no lo necesitas. Ayúdale a barrer con la escoba a tu sobrino, a Juanca. Cero miedos, cero estrés. A partir de hoy, la más echada para adelante de todas las tías.
¿Cómo está quedando tu tía? Muy bien, muy bien. Me dice que desde que estaba vivo, él decía que desde donde estuviera me iba a cuidar, me iba a proteger. Listo. ¿Le retiraste también, Juan, que el miedo a las alturas? Eso todavía no. Vamos a encontrar en qué vida o en qué momento se originó. ¿Qué le pasó a tu tía en algún puente, algún precipicio, alguna altura, un avión? Puede ser una época remota, puede ser en otro planeta. Vamos hasta allá. Si era hombre o era mujer. Si era un lugar abierto o un espacio cerrado. Si era niño o grande. Si era de día o de noche. Dime qué estaba sucediendo. Noche. De noche. ¿Allí eras hombre o mujer? Creo que mujer. Puente, un puente. Un puente. Observe en ese puente si tú eras hombre o eras mujer. Creo que era hombre. Hombre, joven o viejo. Joven. Joven. ¿Cómo te llamabas? ¿Qué nombres iluminan tu mente? Aurelio. Muy bien. ¿Era una época vieja o reciente? Una época vieja. Época vieja. ¿Y vives en el campo o en la ciudad? Una ciudad. ¿Y estás con alguien allí en ese puente? Estoy solo. ¿Qué haces en ese puente? Digo, hacia abajo. ¿Vas para algún sitio o te piensas lanzar de ese puente? Creo que me pienso lanzar porque estoy mirando, Eso pensando. me estoy dando cuenta que te piensas lanzar. ¿Estás triste? Sí.
Muy triste. ¿Qué te sucedió que estás tan triste? No sé. ¿Y tú crees que lanzándote por ese puente vas a solucionar ese problema? No. Avanza un poquito a ver si te lanzas. Veo que sí. ¿Y tu cuerpo muere inmediatamente o no? ¿Y vas a la luz o estás en la oscuridad? Veo luz. ¿Te perdonas por lo que hiciste? Sí. Entonces perdónate. Y procura no volverlo a hacer. Ahora, si te permiten entrar a la luz, sube a la luz. Y si la luz lo permite, dinos qué debías aprender en esa vida que acabas de pasar. Afrontar los problemas. Aprender a afrontar los problemas. Que las cosas no se resuelven Huyendo. huyendo de ellas. Hay que hacerle frente a toda situación, por difícil que sea, no evadirlas. Entonces grábale eso a Marta en su mente y en su corazón, aprovechando que eres el mismo espíritu. Las cosas hay que afrontarlas, resolverlas, no huyendo. ¿Qué otro consejo le das desde la luz a Marta? Que siga adelante sin mirar atrás. Sigue para adelante sin mirar atrás. Que tiene que dejar todo sentimiento de odio, rencor, desamor. Retira todo sentimiento de odio, rencor, desamor. Retíralos. Inseguridad. Inseguridad. Ella es un ser muy grande, Tú eres un ser muy grande. de mucha luz, Mucha luz. y que necesita aprovechar ese don que Dios le dio de la clarividencia. Aprovecha ese don que el universo te dio. Entonces grábale eso en el corazón y en la mente. Eres el mismo espíritu, lo puedes hacer. Solo que tienes un cuerpo distinto. Oye, y te hago una pregunta. ¿Ese cuerpo que ahora tiene Marta, es bonito o es feo? A mí no me gusta. ¿A ti qué? No me gusta. Ay, ¿por qué no te gusta el cuerpo que tiene Marta? ¿Te gustaba más el que tenías de hombre? Ah, yo creo que me he sentido muy insegura y no me gusta mi cuerpo porque mis piernas son
como tengo una malformación en las rodillas y caretas, entonces no me veo muy femenina. Vamos a hacer algo, Marta. Marta, vamos a hacer algo. Sí. Imaginas que estás desnuda frente a un gran espejo. Desnuda. Y yo voy a cambiar tus piernas a ver qué pasa. Voy a retirar esas que tú rechazas y voy a colocar algunas que tengo aquí y a lo mejor encontramos un par de piernas de tu agrado. Voy a colocar estas piernas que recibí de África, del Congo. Pertenecieron a la señora Kunga Malunga. Están un poquito subidas de color. Usted sabe, es África. Pero a lo mejor con un tratamiento aclaratorio, unos baños con agua oxigenada, vayan aclarando. Lo importante es que le gusten. Ahí yo le coloco estas de la señora Kunga Malunga. Y mira, sale en el espejo a ver si te gustan. No. No, esas están no. Entonces, permiso, yo retiro esas y coloco estas que recibí de Alaska, de la señora Esquimal La Fría. Al contrario de las otras, estas están muy blancas, pero eso con una luz ultravioleta, unas salidas a la playa varias semanas, permanecer en el sol hasta que eso vaya tomando color, a lo mejor te gustan. Y tranquila, que ese frío que tienen, como vienen de Alaska, eso se va calentando poco a poco. Míralas ahí en el espejo si te agradan. No. Entonces, permito yo retiro esas de Esquimal La Fría. Y voy a colocar estas que recibí. ¿De dónde son? No sé, como Borneo. No sé por qué tienen tantos vellos, pero eso con una buena cantidad de crema depilatoria se le van retirando los vellos. Lo importante es que te gusten. Míralas a ver. O te pones unas medias y esas medias cubren los vellos. No. No, permiso, yo retiro esas. Voy a colocar estas que sí recibí de Polonia, un campo de concentración. Pertenecieron a la señora Von Braun. Creo que su esposo se llamaba Werner. No sé, era alemán. Muy flacas porque aguantó mucha hambre en ese campo de concentración. Y tienen un número, un tatú, un tatuaje. Si el tatuaje no te gusta, después lo tapamos o lo borramos. Lo importante es que son alemanas y te dan pasaporte alemán, si las aceptas. Muy flacas, parecen un par de palos ahí. Míralas bien en el espejo. No. No, 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 muy flacas. Permiso, yo retiro esas. Voy a colocar estas que recibí de China. Piel amarilla, ojos rasgados, como cerrados. Pero es que es la cultura. Si te gustan, buscamos acomodarlas. Son chinas. No. No, usted está poniendo muchas condiciones para las piernas. Vamos a hacer algo. Va a colocar estas que recibí de Australia. Pertenecieron a la señora Canguro Lobrinca. Si te gustan, dejamos esas. Parecen de canguro, pero usted sabe que hay muchos canguros. Lo importante es que le gusten. Todo por un par de piernas que al fin y al cabo ya usted las tiene que devolver dentro de 27 años. Son prestadas. Si le gustan esas australianas, las dejamos. Seguro, No, esas no. están muy raras. No, permiso, yo quito esas y voy a colocar las originales de fábrica. Las que el universo en su justa dimensión escogió para Marta. Que guardan armonía con todo ese cuerpazo que tiene. Mira las originales otra vez en el espejo. Y camina. Mueve ese esqueleto, mueve esas caderas. Haz de cuenta que estás en pasarela. Desnuda. Y dime cómo te parece. Son las originales. Porque los chinos se hacen muchas piernas, pero son imitación.
Esas originales no, no me han gustado nunca. Y ahora que las vuelves a mirar y que has comparado con todas las que ensayamos, ¿cómo te parecen? No, pues son las mejores. Hasta ahora son las mejores. Claro está que vamos a ensayar otra alternativa. Otra. Voy a retirar las originales y vamos a colocar una silla de ruedas eléctrica, motorizada, automática, robotizada, computarizada, lo último en tecnología. En vez de piernas vas a tener un par de ruedas. Mira a ver si te gusta. Observa en el espejo. No. Eso tiene sus ventajas. Puede estacionar en lugares especiales en los centros comerciales. En las cajas registradoras la atienden de primera porque no tiene piernas sino un par de ruedas. Si usted va a algún sitio, le abren paso para que pase. Por eso se llama abrir paso. Claro está que usted no puede dar paso porque no tiene piernas. Pero si le gustan las ruedas, las dejamos. Ay, no, no. Entonces, permiso, yo quito esas ruedas. Y voy a colocar otra vez las piernas originales de fábrica. Vuélvelas a mirar. Esas piernas que te han llevado donde has querido, que te han permitido montar en columpio, en bicicleta, que te han permitido correr, saltar. Obsérvalas bien. Y dime qué quieres hacer con ellas. No, pues las dejo. Es que son las originales, mire qué tan Sí, bonitas. porque sí me han servido mucho en la vida. Muchísimo te han servido. Y uno tiene que Muchísimo. ser agradecido con esas piernas que le han servido. Y han sido muy fuertes. ¿Te das cuenta? Entonces ahora sí le proyectan mucho amor a ese Sí. par de piernas. Sí. Entonces llénalas de amor y aceptación. Sí. Y vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo. Con mi hermana, me siento muy mal. Con mi hermano. ¿Cómo se llama? Con mi hermana Maite. ¿Y qué te pasó con Maite? Pues que toda la vida he tenido mucho problema con ella, mucha rivalidad. Pues ella me ha ayudado mucho, pero me baja mucho la autoestima, me grita, me. Es como una copia de mi abuela y se ha seguido como ese patrón y me baja mucho la autoestima, como que me pisotea, no cree en mí. Muy bien, Y muy bien. en este momento no le hablo, no, no le hablo. ¿Y en qué cambia las cosas el no hablarle? Si ella sí habla. Tú me decías, es que ella cuando habla me pisotea, es que ella cuando habla me hace sentir mal, es que ella cuando habla me hace bajar la autoestima. Entonces yo pregunto, ¿quién es la que tiene que dejar de hablar? ¿Tú o ella? Ella, Ella es la que pero tiene si que dejar yo de hablar. no, sí, pero si yo no le bloqueo el teléfono, o sea, no le permito entrada, o sea, no, no va a dejar de hacer eso. Entonces yo le tuve que bloquear todo acceso a mí para no permitir eso en mi vida, que ella No. siga. Vamos a mirar si en una vida pasada tú le hiciste a Maite algo igual o peor a lo que ahora le juzgas. Tú eres espíritu, igual que ella. Entonces, busca en tus vidas pasadas y encuentra alguna en la que te hubieras comportado igual o peor que Maite. Mientras tanto, yo tomo café. Encuéntrala. Hombre, mujer o extraterrestre.
¿Qué ¿Qué encontraste? Me veo como una bruja. Soy como una bruja. ¿Y tratas bien o mal a la gente? Trato mal. ¿Y te perdonas ahora por tratar mal a la gente? Sí, Entonces perdónate. perdón, me arrepiento. Y ahora que ya sabes que tú pasaste por eso, ¿perdonas a Maite? ¿Porque todavía no ha pasado por eso? Sí. Mira, tú eras bruja y Maite apenas es metiche. Entonces, de bruja a metiche, ¿la perdonas? Sí, claro Entonces, que sí. perdónala y vuelve a activar el teléfono. Sí. Vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Por mi mamá. Con mi papá. ¿Y por qué? Ah, me porté mal con ella. ¿Por todo lo que? Me porté muy mal con ella. Ah, Fui muy rebelde, entonces muy grosera. fui grosera con mi mamá, me porté mal con ella. ¿Le pides perdón? Y le pido que me perdone. Que yo la amo. Tu mamá responde en tu mente por telepatía. ¿Qué te dijo? Ella no tiene nada que perdonarme. Listo. Entonces, como penitencia, le vas a dar 5 abrazos, pero fuertes, poderosos como el abrazo del oso. Y si te equivocas al contar, tienes que volver a empezar otra vez de cero. 5. Y empieza ya. Esa es la penitencia. Fuertes. Como abrazo de oso. Y cuidado, te equivocas al contar porque te toca volver a empezar. ¿Cuántos llevas? Voy en el cuarto. Cuarto, tercero. Vuelva y empiece que perdió la cuenta. Desde cero otra vez. Bueno. Y fuertes, abrazo poderoso. ¿Cuántos llevas? Dos. Muy bien, muy bien. Yo también estoy contando. ¿Cuántos van? En el cuarto. Muy bien. Listo, 5 ya. Suéltala. ¿Qué más le quieres decir a tu mamá? Qué gracias por haberme dado la vida. Qué gracias por haberme transmitido su sabiduría y su inteligencia. Que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Qué gracias por su dedicación, su esmero, para que yo saliera adelante.
Y gracias por quererme mucho. Y que si cometió algún error conmigo, que la perdono de corazón. Listo. Entonces despídete de tu mamá porque vamos a continuar con Luis Fernando. Luis Fernando, te saludo y te recibo con dos preguntas que acostumbro a hacer. ¿Tu desamor, Marta, es fea o es linda? Que soy linda. 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 ¿Qué le decías tú cuando eran novios? Contame. ¿Cómo te ganaste esa mujer? ¿Cómo la conquistaste? Porque es una mujer muy inteligente. Es inteligente. Y entonces, ¿cómo te le metiste? ¿Cómo fuiste ganándote ese corazón? Poco a poco, porque aprendí mucho de ella, Ajá. hizo de mí una mejor persona. Ajá. Porque tiene muchos valores. Ajá. Y que se arrepiente porque yo tuve mi hija, la mayor es de él, y nunca la quiso reconocer. Y que ahora se arrepiente y me pide perdón. Bueno, pues ahí tienes ya para hacer ese perdón. ¿Lo perdonas? Sí, perdón, mi corazón, y que también le pido perdón a él, y pues no fui la persona que él esperaba, yo no era para él, y si nos separamos por algún motivo, por culpa mía, o que me perdone también. ¿Qué te dice? Que no esté triste. No estés triste. Entonces, Luis Fernando, le vamos a sacar esa tristeza. Se la vamos a exprimir, como quien está exprimiendo una crema de dientes. Cinco abrazos. De esos que apretan, que exprimen. Cinco. Exprímele toda esa tristeza que tenía. Toda. La depresión. Fuera con eso. Bien exprimida. Marta, y cuenta tú también los abrazos, porque si equivoca le toca empezar de cero. Y que no nos haga trampa, que no diga, ay, Aurelio, me equivoqué, voy a volver a empezar. Y tú tampoco, Marta, me hagas trampa, que yo también lo estoy contando. ¿Cuántos van? En el quinto. Ah, eso sí, yo también los conté. Observa si ya salió exprimida toda la tristeza que había en tu corazón y en tu mente. O si no, Sí. si falta hay que volver a exprimir. Sí, salió la tristeza. Ya salió. Entonces ahora en ese espacio que quedó libre coloca alegría, vitalidad vitalicia, amor,
felicidad, positivismo, ganas de vivir. ¿O se quiere tirar por un puente? No. No, no, que ni riesgos, ni riesgos. Coloque muchas ganas de vivir. Quiero ser muy feliz. Exacto, coloque bastante. Y retire el temor a las alturas, fuera con eso. ¿Quieres retirar también la timidez o quieres dejar un poquito? No, retirar toda la timidez. Toda, toda, retírela. Barre eso con una escoba. Que quede hoy reluciente, resplandeciente, como la más linda de las bellas. Esas angustias, Miss, Miss, las no, angustias. barra todo eso con la escoba. Angustias que se van, bellas angustias viajeras, angustias que se van, angustias que se fueran, tan, tan. Observa si salieron por completo y no para volver a cantar. Aurelio, con tal de Sí. que usted no vuelva a cantar, ya lo saco todas. Se fueron. La Ya se fueron. inseguridad, la inseguridad. Fuera con eso. Out. Le traduzco. En inglés, out significa fuera. Ahora encuentra qué estaba causando el bruxismo. Tu mente profunda lo sabe. ¿Qué estaba haciendo que tensionara los músculos de la mandíbula? Miedo a la oscuridad. Era miedo a la oscuridad. Entonces vamos a encontrar en qué momento de la vida actual o anterior se originó el miedo a la oscuridad. Porque la oscuridad es muy bonita. Si no fuera por la oscuridad, no podríamos admirar la luna, las estrellas, las galaxias, las nebulosas, ni la osa mayor. Cuando yo estaba muy pequeña, no recuerdo cuántos años tenía, me dio mucha gana de orinar y mi mamá nos ponía una bacinilla al pie de la cama y oriné tanto que esa bacinilla se llenó y yo quise irme para el baño. Y en la mitad había una cortina, yo tenía que pasar por esa cortina y algo me atajó y yo miré hacia abajo y vi unos pies, unas botas negras, ahí como muy feo y me devolví muerta de miedo por la cama. Y eso nunca se me ha borrado del pensamiento. Vea, vamos hasta allá otra vez, yo la acompaño. Sienta mi presencia energética espiritual al lado izquierdo suyo. Yo la voy a acompañar. Okay. Y observemos quién dejó esas botas ahí detrás de la cortina. Yo te acompaño. Y observemos qué fue lo que asustó a la niña. Eso, mueve la cortina a ver qué hay ahí. Y son negras porque es que no se acostumbran las botas rojas. Y menos para una persona seria. La persona roja tal vez las botas rojas para los bomberos. Personal de rescate, que se vean. Pero usualmente las botas son negras. Eran unas botas puntudas Ajá.
Veo un cuerpo, pero no le veo la cara. Perfecto. No le ves la cara porque es un espíritu y no tiene cara. Pregúntale qué está haciendo ahí. Y botas puntudas. Posiblemente era mexicano, porque allá usan unas botas en algunos sitios que llaman botas picudas. Y algunas tienen un pico así largo, largo. Y yo le voy a preguntar algo a ese espíritu. Como yo estoy al lado izquierdo tuyo, yo le voy a preguntar algo. Hermano, esta niña que está aquí con nosotros, ¿es fea o es linda? Es muy linda, ahora Es aquí muy me quiere linda. asustar. Es muy linda. Entonces, ¿le pides perdón por haberla asustado sin querer? ¿Le pides perdón? Sí. Bueno, pídele perdón. Martica, ve al baño mientras yo me quedo aquí con este hermano espiritual. Aquí te esperamos. Haces chichi, orinas y regresas. Nosotros estamos aquí esperándote. Regresa ya. ¿Ya orinaste? Sí. Bueno, este hermanito espiritual ya se quiere ir. Entonces despídete de él. No lo vuelvo a hacer. Él lo hizo sin querer. Simplemente le pareciste muy linda. Pero eso se hizo detrás de la cortina para que no lo vieras. ¿Tú lo perdonas? Sí, por favor. Entonces perdónalo, despídete y vete a dormir. Duerme plácida y profunda. Muy profunda. Ahora que duermes plácida y profunda, ¿qué más quieres cambiar o retirar para esos 27 años que te faltan? Todos los recuerdos malos de mi pasado. No, los recuerdos no se pueden retirar. Ninguno. Si el hombre retira los recuerdos de su vida, vuelve a cometer en el presente errores. Los recuerdos son experiencia, los recuerdos son conocimiento, los recuerdos son sabiduría. Nosotros no los podemos quitar ninguno. Limpiarlos. Ay, ¿para qué los va a limpiar si ya están allá guardados? ¿Para qué va a botar jabón, tiempo y corriente lavando unos recuerdos viejos? Que siempre me estaba acordando de lo malo que me ha pasado. Pues vamos a ver qué pasa ahora que recuerdes lo malo. Yo veo si ya te duele, yo veo si sientes rabia o si sientes tristeza. Vamos, mientras tomo café, recuerda todo ese pasado tuyo. Yo quiero ver cómo lo vivencias ya con ese amor que tienes. Pero recuerda todo, 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 todo. Gracias.
Ahora que estás recordando todo tu pasado, ¿cómo te sientes? Bien, tranquila. Eso es. Es que el recuerdo hay que guardarlo. Lo que retiraste fue las emociones negativas. Ya no están, ya son todas positivas. Pero los recuerdos quedan ahí. Ya quedan neutros. ¿Qué más quieres cambiar o retirar entonces para esos 27 que vas a comenzar en pocos minutos? ¿O consideras que ya estás lista para regresar y empezar desde ya mismo esos 27? Revisando, ¿qué me falta? Ya la Revisa. depresión, ya la depresión la quitamos, ¿cierto? Sí, eso ya se fue lejos. ¿A dónde irá? Bueno, yo qu quisiera saber, si se puede, quiénes fueron mis hijos en otro tiempo, y poder entender un poco más ese apego, sobre todo con mi hijo, esa sobreprotección. Mi hija se siente muy celosa. Dice que yo lo quiero más a él, pero no es así. Es una cosa muy diferente a lo que yo siento con él. Entonces vamos hasta allá. Recorre tus vidas anteriores y encuentra alguna en la que hayas tenido algún vínculo con Daniel. Hombre, mujer o extraterrestre. Si era de día o de noche, si es un campo abierto o un lugar cerrado. No veo un campo abierto. Veo una nave, veo alguien se baja de ahí. Veo una nave. Y alguien se baja de ahí. Y me toca y me pone como unos toques eléctricos en mi cuerpo. Me pone como unos choques eléctricos en mi cuerpo. Y ya, ahí, con los choques eléctricos y ya después desaparece. Y luego desaparecen. ¿Y cómo te sientes? Yo me siento como que me llenaron como de energía. Me llenaron de energía. Eso es lo que yo decía. La más energía de las energizadas. La más vital de las vitalicias. Entonces sientes energía por todo tu cuerpo. Sí. Mucha luz. Hay otra luz. ¿Y
que te transmite esa luz. No sabiduría. Otra luz me transmite sabiduría. ¿Y cómo te sientes ahora ya con esa sabiduría y esa energía? Muy bien. ¿Lista entonces para regresar y comenzar desde ya a estrenar todo eso nuevo que traes? Sí. Entonces ubícate en ese paisaje que te gusta, en esa naturaleza con agua, cascadas y animales. Mientras lo disfrutas, yo voy a contar desde 1 hasta 5. Como usted está en Estados Unidos, le tengo que hablar en inglés. Desde 1 hasta 5. Al llegar a 5, open your eyes. Llena de happiness for all the body. Le traduzco, llena de alegría por todo el cuerpo. La más happy de todas las happiness. One. Te sientes light. Nice. Beautiful. Great. Tú. Sí, tú. Te sientes así, tú. 3. 3 es como un árbol, pero en este caso es 3. 4. Prepare. 5. La más contenta de todas las felices. Más o menos, ¿cuántos minutos llevas en esa cama? No tengo idea. Por eso te he aproximado. ¿Qué sensación tienes? De tranquilidad. Tenía algo como que me estresaba acá en la parte izquierda, como que me tiraba y ya se me fue. Ajá, ya no. Ya no. ¿Estás contenta? Sí, un poco mareada. Afortunadamente es un poco. El problema es cuando es mucho. Ese poco va pasando poco a poco. Despacito, muy despacito. A Pedro Infante le pasaba lo mismo. Bueno, Sí. la pregunta que le hago a todas las felices contentas. Full happiness. Para enseñanza de otros, ¿permites compartir la experiencia? Sí, claro, Bueno. claro que sí. Entonces te voy a explicar cómo descargar la película.